La filosofía como madre de toda emancipación. ¿Por qué es Heidegger el más importante filósofo del siglo XX? Hay nazismo en ser y tiempo. Domingo Faustino Sarmiento y el libro más excepcional, Facundo, Civilización y Barbarie. El gran libro sobre América Latina. Y lo que dice Sartre en una de sus más bellas frases, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Foucault va a decir: el hombre ha muerto. Si se piensa en filosofía, lo que se piensa es la totalidad. Encuentro 5: Heidegger y el nazismo. Nazi. ¿Cuál es el sentido del rechazo de Heidegger al, al rectorado, rectorado de, la de la Universidad de Berlín? De Berlín? ¿Qué, significa, ¿Qué significa que el inicio sea aún? aún? Tiene Heidegger por olvido del ser. El hombre, un pastor, pastor del ser. Vamos a ocuparnos hoy de la difícil, compleja y a veces eh, triste o lamentable relación de Heidegger con el nacionalsocialismo. Eh, en 1933 Hitler es elegido canciller de Alemania. Hitler había llegado a esa posición con, una, con un andamiaje complejo de eh, sus propias tropas. Entre ese andamiaje estaba la división entre las SA y las SS. Las SS estaban al mando de Heinrich Himmler y las SA al mando de Ernst Röhm. Las SA son los conocidos eh, camisas pardas. Los SS también son muy conocidos por sus uniformes negros y la calavera en la gorra. Los SA eran los que apoyaban la candidatura de Martin Heidegger para la Universidad de Friburgo. Eh, antes eh, Heidegger había sido convocado para ser eh, rector de la universidad de berlín aún no estaba el nacional socialismo en el poder cuando heidegger es convocado para este puesto eh, la decisión que va a tomar es una decisión eh, muy eh, digamos eh, muy muy de heidegger una decisión que tiene mucho que ver con con lo que, él, lo que para él le parece fundamental, es decir, el arraigo en la tierra, el arraigo en los campesinos que trabajan la tierra y la decisión, la decisión de aquellos que tienen el contacto, el contacto justamente con lo elemental, con la tierra, este, que es la patria, el suelo. Entonces va a ver a un campesino, amigo suyo, se sienta junto a ese campesino, Heidegger dice que no pronuncian una sola palabra y que fuman sus pipas. Esas pipas, cada uno de ellos la ha hecho. Heidegger hizo su pipa, el campesino hizo su pipa. Entonces, no hablan, no hablan, y de pronto, dice Heidegger, el campesino lo mira con sus ojos claros, o sea, un campesino bien ario, y le dice, no. Heidegger se levanta y se va. Rechaza el ofrecimiento de la Universidad de Berlín. Esta cosa de, 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 de depositar la sabiduría eh, de la tierra, de la patria, de lo, de lo natural, en, en este campesino que fuma su pipa, este campesino de ojos claros, era muy eh, nacionalsocialista. De hecho, los nacionalsocialistas exaltaban, exaltaban la, la, la tierra, la sangre y también, en, en contradicción con esto, algo que Heidegger... Eh, no aprobaba, que era es la, 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 la carrera armamentística, es decir, la, 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 la tecnología armamentista que el Tercer Reich necesitaba, para lo cual estaba respaldado por las acerías Krupp y por, por muchas empresas este, mundiales. Entonces, digamos que hay en el nazismo una mezcla de veneración de la tierra, de lo propio, de lo elemental, pero también de la técnica moderna, que es la técnica bélica que le va a permitir a Alemania este, su expansión bélica. Entonces Heidegger rechaza eh, este, la, la urbe y se queda en lo que él llama en provincias. Al quedarse en provincias, acepta el cargo de rector en la Universidad de Friburgo en 1933, respaldado, respaldado por las SA de Ernst Rom. Hay eh, quienes dicen que eh, Heidegger eh, conoció a Rom o que tenía una, una, una conexión mediata con Rom, pero digamos los camisas pardas de Rom son los que se adueñan en general de las universidades y Heidegger es puesto en, el, en su rectorado de Friburgo. Ocurre con los camisas pardas que en 1933 ya son 3 millones de militantes que tiene Ernst Rom. Y eh, justamente lo que quiere Rom y los camisas pardas es eh, girar la revolución nacionalsocialista al socialismo. Entonces, este, aparecen determinados funcionarios muy importantes como von Papen y dicen este, que no, nosotros no hicimos una revolución antimarxista para llevar ahora el nazismo al marxismo. Entonces, este, qué es lo que hace Hitler, resuelve la cuestión eh, según su modo este, habitual, poco amable digamos este, convoca a Himmler, eh, a Goebbels y a Goering y se produce lo que se llama la noche de los cuchillos largos que en cuatro días matan más o menos 1300 personas que son es la gran derrota de las eh, de los camisas pardas y lo matan este, a eh, Rom ahora Heidegger asume en 1933 y este, antes de asumir, poco antes, da un discurso en honor a un héroe, a un héroe alemán venerado por las camisas pardas, Albert Schlatteger. Este, este era un, había sido un héroe que había muerto en Francia, que eh, había dado, digamos, su vida por la patria. Heidegger da un discurso muy alemán, muy denso, en realidad muy nacionalsocialista y, y para cerrarlo dice ahora, así lo cierra, levantamos nuestra mano en silencio y hace el eh, saludo nazi. Aquí la cuestión que se presenta es la siguiente. Eh, ¿Sabía Heidegger lo que, lo que estaba pasando? ¿Estaba informado Heidegger? Este, ¿Sabía Heidegger qué era el nacionalsocialismo, conocía la brutalidad del nacionalsocialismo, no podía desconocerla, eh, no podía desconocer que el nacionalsocialismo era un movimiento este, racista, eh, brutal, violento, belicista, él va a decir que no conocía todavía la existencia de los campos de concentración. Vamos a detenernos en eso. <music> Heidegger asume la, el rectorado de la Universidad de Friburgo y ahí pronuncia un discurso que es el discurso del rectorado. Estamos en 1933, el, en el discurso del rectorado lo, lo van a escuchar todos, digamos, está lleno de banderas con cruces gamadas, camisas pardas eh, y todo un estudiantado este, exaltado, entusiasta. Heidegger suprime la libertad académica. Este, encarga este, una serie de, de trabajos físicos para lo, los, los estudiantes y luego va a la parte, eh, digamos, eh, conceptual. Lo fundamental de la parte conceptual es una remisión a los griegos, tal como Heidegger no podía dejar de hacer, y la remisión a los griegos está condensada, condensada en una frase que es, el inicio es aún. ¿Qué significa que el inicio es aún? Esto significa para Heidegger que todavía Grecia mira a Alemania, que todavía los alemanes tienen la tarea de encarnar el espíritu de Occidente, que nació en el Mediterráneo, que nació en Grecia en el siglo V a.C., entre los filósofos helénicos. Ese inicio todavía es, esta es la grandeza de la frase, ese inicio todavía es. Debemos ser, dice Heidegger, debemos ser dignos de ese inicio porque nos miran, los grandes maestros griegos nos miran. Y ese inicio incluso que es aún ha pasado sobre nosotros y es nuestra meta. O sea, que el inicio es aún significa, por decirlo este, de un modo muy gráfico, el trazado del eje Atenas-Berlín. Heidegger termina el discurso del rectorado con una frase este, poderosísima, poderosísima, que él, él le atribuye a Platón, pero este, con un agregado eh, propio, este, de acuerdo a las circunstancias. Heidegger termina diciendo, todo lo grande está en medio de la tempestad. Eh, convengamos que es una frase poderosa para decir en un auditorio nacional socialista y bueno para, para cualquier auditorio digamos militante y combatiente que uno diga todo lo grande está en medio de la tempestad queda bárbaro y todos aplauden y agarran las armas y atacan Polonia como diría Woody Allen bueno este, después de eso cómo, cómo no atacar Polonia este, todo lo grande está en medio de la tempestad ahora lo que hace Heidegger la frase, la frase de Platón no es exactamente así lo que pasa es que Heidegger hace un cambio y pone tempestad, que no figuraba en la frase inicial de Platón, de Platón para poner la palabra alemana Sturm, Sturm, que era la, la palabra que formaba la palabra tropas de asalto, que eran las S.A. O sea, un toque bien nacionalsocialista, bien S.A., bien eh, Ernst Rom, pre-Noche de los Cuchillos Largos de aquí, aquí comienza entonces a hablar de la necesariedad de las conquistas de alemania y va a, a, a establecer una, una teoría por la cual alemania, que está en el centro de europa, es la que debe cobijar, proteger, proteger el espíritu de occidente. Ahora, ¿qué ocurre con Heidegger? Esto lo dice no en Friburgo. Heidegger dura poco menos o poco más de un año en el rectorado de Friburgo, pero eh, no es esa su etapa de nacionalsocialismo, porque muchos dicen que su etapa de nacionalsocialismo solo duró 11 meses. No, 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 en 1935... Aparte, quiero hacer notar esto. Heidegger renuncia, renuncia al rectorado de Friburgo pocos días antes de la noche de los cuchillos largos. Qué notable, estaba informado, estaba muy bien informado, eh, sabía lo, lo, lo que se venía. Eh, la cosa es que renuncia. Renuncia, ocurre lo de los cuchillos largos, pero de todos modos da un seminario fundamental en 1935 que va a ser eh, titulado Introducción a la Metafísica. Este, el caso es que en la Introducción a la Metafísica Heidegger plantea, y lo vamos a desarrollar mejor, tres polos. Rusia, Estados Unidos por un lado, y Alemania, el espíritu occidente, en el medio. El curso de Introducción a la Metafísica que de Heidegger en 1935 implica que sus convicciones nacionalsocialistas estaban intactas en 1935. No solo intactas, sino que las desarrolla, las fundamenta, las expone ante este, alumnos. Esos alumnos, va a decir Jürgen Habermas, en un artículo que está publicado en un libro de Habermas que se llama Perfiles. Eh, filosóficos, pero más dice los estudiantes salían convertidos en oficiales este, ¿por qué? ¿qué es esto de la introducción a la, la metafísica? Heidegger elabora un texto increíble, increíble este, de una increíble profundidad este, y lo está diciendo a un auditorio nacional socialista pero dice eh, el mundo de hoy, el mundo de hoy, la Europa de hoy en atroz ceguera se está suicidando. Eh, ¿Cuándo, cuándo eh, en el mundo la rap, el tiempo, el tiempo solo sea rea, rapidez? Cuando el tiempo solo sea rapidez. Cuando el boxeador sea la gran figura de una nación. Cuando este, las grandes masas este, llenen este, lugares para atronarse, este, para, para embrutecerse, y cuando la simultaneidad nos permita escuchar un concierto en Tokio y un atentado en Londres, este, y cuando la existencia se haya devaluado, como hoy, eh, Heidegger dice, entonces, entonces, como viejos fantasmas, van a volver las viejas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Eh... Entonces, dice, nosotros, Alemania, en este momento, somos la última posibilidad de Occidente, 1935. Estamos atacados, rodeados, acechados por una... Tenaza, una tenaza formada por el mercantilismo norteamericano y por la masificación soviética del hombre. Es decir, dice Heidegger, los norteamericanos o los americanos, como, diga, como dice Heidegger, no esperemos que, que Heidegger diga norteamericanos, porque para Heidegger América del Sur este, más bien bueno, no existía. Pero, este. Los americanos, los norteamericanos, dice Heidegger, viven devorados por el ente, por las cosas, por las mercancías, no dice mercancías, por, por es, digamos, el mercantilismo. El mercantilismo norteamericano lleva a ese país a devorarse por la conquista de lo óntico, de lo ente. En la Unión Soviética el hombre es masificado por el colectivismo dictato, dictatorial. Entonces, Alemania está en el centro. La misión espiritual es de Alemania. Pero Alemania, dice Heidegger en un trabajo este, sobre, la, eh, sobre Nietzsche este, que está en sendas perdidas, caminos de bosque, senderos, senderos del bosque, eh, la frase de Nietzsche Dios ha muerto, dice Alemania necesita espacio vital. Eh, bueno, esta frase espacio vital eh, vital era una de las consignas de Hitler. Las conquistas eh, bélicas armadas de Alemania tienen que ser conquistas Espirituales. Eh, somos el centro de Occidente y este, tenemos que salvar a la tierra de la devastación a que está siendo sometida por medio de la técnica. Heidegger es el pensador más actual en este sentido, porque es el que más advirtió que la técnica iba a devastar la tierra. Imaginen los ecologistas. ¿Hasta qué punto son Heideggerianos y no les importa nada lo que pueden llamar la chatarra nacional socialista? Se equivocó, dicen. Bueno, se equivocó. Este, eh, eh, ya vamos a ver todas las justificaciones. ¿Qué nos importa que se equivocó? Si es el tipo que dijo: esto en que vivimos ya no es la tierra. Esto en que el hombre vive ya no es la tierra. La técnica está devastando la tierra, está aniquilando la tierra. El hombre este, ha olvidado al ser, ha olvidado al ser y se ha, consagrado, se ha consagrado a la conquista y manipulación de los entes. Entonces hay una cosificación de la existencia, de una, hay una cosificación de la existencia en la cual el hombre se pierde como hombre en la conquista de los entes, y al hacerlo, él se transforma en un ente, porque ya no está abierto a la posibilidad de un encuentro con el ser. Usted póngale a la, al ser, eh, eh, llame al ser eh, como lo que quiera. Yo siempre eh, voy a pensar que el ser, este, para Heidegger, en última instancia, es una entidad mística este, que puede ser eh, en, el, en el zen. Heidegger se acerca al zen en sus últimos años, que puede ser Dios. Este, o digamos lo absoluto, lo sagrado, este, a, 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 a ese lugar en el claro del bosque, va a decir Heidegger, en que uno se abre y se comunica con lo más auténtico. Pero el hombre ha olvidado esto, porque este, se ha consagrado a la conquista del ente. Quizás Heidegger vio en Alemania en 1933 la posibilidad de una actitud distinta con respecto a la técnica. Esto es lo que muchos dicen, que vio, y él mismo lo dice en un reportaje que da Anders Spiegel, que vio en el nacionalsocialismo una eh, relación más auténtica con respecto a la técnica, es decir, la técnica no como la devastación de la tierra, sino como el despliegue también del espíritu. Este, pero el nacionalsocialismo no hizo eso. Heidegger pagó las cuotas al Partido Nacional Socialista hasta el último día de la guerra. Este, también es cierto que fue vigilado por la Gestapo y que no tuvo ningún puesto de importancia este, después de los, de, del cargo de, de Friburgo y que eh, del 35 en adelante se consagró a dar sus extraordinar, extraordinarios cursos sobre Nietzsche, que son dos volúmenes: el Nietzsche. De, de Heidegger. Cuando termina la guerra, los este, comités eh, que, que, que de los aliados que juzgaban a los que habían ad, adherido al movimiento nacional socialista eh, interrogan a Heidegger este, con gran respeto. Heidegger este, no sabe muy bien dónde estar, comienza a vagar por, por algunos lugares de Alemania y un día cae en la casa de una amiga que eh, toca una sonata de Schubert. Heidegger la escucha y dice, este, esto no podemos hacerlo con la filosofía. Lo que comienza aquí después del, del 45 es lo que se llama el silencio de Heidegger. Heidegger no responde. Heidegger no hace autocrítica, no responde a nadie. Da solo un reportaje a Der Spiegel para que este, se publique después de su muerte. Comienza a recibir algunas cartas. Un tanto duras, este, sobre todo de su viejo discípulo Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, este, muy, el conocido autor del hombre unidimensional. Eh, eh, bueno, Marcuse eh, le critica a Heidegger eh, una frase que Heidegger le había dicho: Auschwitz en 1933 no era visible. Le dice Heidegger. Y Marcuse le contesta: Para usted sí, para usted era visible. Este, con lo que le está diciendo: Bueno, para usted, que es la gran cabeza filosófica de Occidente, necesariamente era visible. Quien defendió eh, a ultranza a Heidegger fue Anna Arendt, quien este, dijo que Heidegger era como Thales o Anaximandro, no recuerdo bien quién, eh, cualquiera de los dos pudo haber sido. Que, bueno, como filósofo iba caminando, mirando a las estrellas para develar el misterio del universo, y eh, se cayó en un pozo. Entonces, este, la, la, la defensa de, de Arendt es, con, con perdón de, de, de Arendt, pero es bastante tonta, este, porque yo creo que Heidegger este, no, no, no estaba tan distraído como para caer en un pozo. Que efectivamente Marcuse tiene razón, este Auschwitz debió haber sido visible para Heidegger. Lo que pasa es que Heidegger negó esas cosas del nacionalsocialismo. Filosóficamente, el siguiente paso fundamental de Heidegger es un texto breve que se llama Carta sobre el humanismo, en el cual Heidegger, muy enojado con el filósofo más célebre de ese momento, no de hoy, hoy un filósofo... Este, negado por las derechas filosóficas, Jean-Paul Sartre. Eh, Sartre da una conferencia a la que llama El existencialismo es un humanismo. Y Heidegger le pide a Sartre que lo vaya a visitar a la Selva Negra en Friburgo, donde Heidegger vive en su cabaña. Y Sartre se niega, porque sabe que Heidegger lo invita, para blanquearse, para blanquear. Este, entonces heidegger escribe la carta sobre el humanismo que es una crítica este, muy, muy profunda digamos al, al trabajo de sartre. la fórmula la este, central de la carta sobre el humanismo es que el lenguaje es la morada del ser y el hombre es su pastor. Eh, es un texto eh, antihumanista porque, como vemos, este, eh, que el lenguaje sea la morada del ser y el hombre meramente el pastor del ser, se, este, eh, se entiende. Se comprende aquí, en este punto, vemos cómo Heidegger saca al hombre del papel privilegiado que tenía en Ser y tiempo. En Ser y tiempo, el hombre era ese ser por el cual la pregunta por el ser venía al mundo, por decirlo así. ¿No? Era el ser ahí, el Dasein, el que se preguntaba por el ser. Al preguntarse por el ser, el ser ahí era el lugar de la pregunta por el ser, o sea, el ahí del ser, porque el Dasein es ese ente al cual en su ser le va el ser, dice Heidegger, o sea, le importa el ser. Al ser ahí le importa el ser, y porque le importa el ser, se pregunta por el ser, y así aparece la temática por el ser. Ser y tiempo, entonces, es un texto humanista, es un texto en el cual el hombre ocupa la centralidad, en tanto es el único ente que se pregunta por el ser. Este lugar del hombre es desplazado. Digamos, en ser y tiempo, el hombre no era culpable de nada. Al contrario, era ese ente justamente que convocaba la pregunta por el ser, que se la formulaba, que tenía, digamos, este, la valentía de hacerlo. Pero, luego de ser y tiempo, el hombre pasa a ser culpable. ¿Culpable de qué? De haber olvidado al ser. Y aquí es cuando Heidegger se hace nazi. Aquí es cuando se hace nazi. Cuando declara al hombre culpable. De haber olvidado al ser y dedicarse al dominio de los entes. Piensen bien esto, porque es un paso fundamental. El hombre en ser y tiempo es inocente y fundamental, porque es por él que la pregunta por el ser se formula. En el segundo, Heidegger, el hombre es el hombre del dominio de la técnica, el hombre que se apropia de los entes y olvida al ser. O sea, el hombre es culpable. Entonces, Viene la carta sobre el humanismo, el antihumanismo de Heidegger y creo el nacionalsocialismo de Heidegger se puede explicar filosóficamente desde esta perspectiva. Bueno, este, nos despedimos aquí. Todo lo grande, Todo lo grande, está, en grande. está en medio de la el mundo de hoy, la Europa, Europa de, hoy, de hoy, en anatrozia se queda, se está difícil. Esto en que vivimos ya no es la tierra. Esto en que el hombre vive ya no es la tierra. La técnica está, está devastando la tierra. Está aniquilando la tierra.